¡Wow! Este Twitter se está quemando, dice. No bullying con Correa, dice Jenny Hernández. Que Correa tiene lo suyo y es sexy. ¡Wow! Calentó las redes. Se calentaron las redes, dice Vianel Paulino. ¿Cómo se llama ese tema, Jorge, que esto está sonando? De que, y buena que está la hija. Y buena que está la mamá. Ese tema es de nuestro querido y siempre recordado Joseito Mateo junto a Luis Calaf, en una producción de hace ya más de... Del 79 la producción, no más. ¿Cómo? Y este de la dice aquí Di Camacho que como están las leyes en los Estados Unidos, ya él no piropea a nadie. Él está pasando por privón y odioso. ¿Cómo? A no complicarse. Hay que piropearlo a él ahora. ¿Cómo? Cuidadito, papá. Dice Luis Contreras, dice Luis Contreras, que ahora para tú poder abordar una dama, es mejor decirle que qué bebida te gusta, porque el piropo es ilegal. Te acusan de acosador. La gente está muy sensible. La gente está muy sensible también, ¿eh? Se deben de calmar. Hasta para poner un post, uno tiene que decir, voy en el carro, pero miren, tengo el cinturón puesto, miren, estoy parqueado, estoy estacionado. Increíble. Tengo el marbete. Exacto. Y eso que tú no sabes lo que... Hay mucho creativo. Mucho creativo. Dice Jonathan Sabiñón. ¡Cuidado! Hay un piropo que dice, wow, mi amor, te deseo más que los vinchos quieren un muro para Haití, Dios mío. ¡Ay, Dios! Dios. Un chiste político, un chiste político. Me agarró el mismo golpe, dice el licenciado Martín Ortiz. ¿Qué dice Martín Ortiz? Dice, mi piropo que nunca falla es, wow, qué buena urna para echar este voto. Dice Claudio Solano. Lo más decepcionante para una mujer es que se vea bien y que nadie la mire ni le dé piropos. ¿Verdad? Eso es un tema. ¿Es verdad? Pudiéramos debatirlo ahora mismo. Amigo, por ejemplo, que tú te veas bien, que no te digan nada. Que no te digan nada. Lo estamos hablando ahorita, claro. O sea, que hay gente que tiene la mente pesada, profesor. No, porque hay mujeres que dicen que a mí me pasan piropeando, que es que los hombres se pasan. Y hay mujeres que dicen, a mí ni un piropo me tiran en la calle. Mira, en dice aquí Jaime Martínez que Gaby dice que le notaba piropo cristiano. ¿Quién? Calentó las redes. Eso es falta de fe. Gaby estaba piropo y puso una carita de Satanás. Mira, eso es falta de fe porque Dios todo lo puede. Claro, eso sí. O sea que Gaby no está para piropo. Claro que sí. A mí Dios me ama. En cambio, si tú te enamoras, te enamoras. Barcelona. ¿Qué dice Oscar? Dice que la Asamblea Francesa aprobó recientemente con una multa de hasta 750 euros a los hombres que sirven a las mujeres en la calle. O sea, si tú, por ejemplo, si tú vas a Marangélica, a Gaby o a Sandra en la calle y le pita, por ejemplo. O a Indiana, pueden piropear a Indiana. A Indiana. No, te pequita, Jochi. Pero usted sabe que a mí no me gusta. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta que me hagan ni que. A mí no me gusta eso. Profesor, me pongo nerviosa y no sé qué hacer. ¿Usted ha piropeado sujeto? En los tiempos míos, Rulay. En los tiempos Rulay, sujeto. Yo no soy paraguayo. Digo, ew. Pero yo no corro con eso, de que diablo, mami, que busque. O sea, por ejemplo, si tú le ves una muchachita así como María Angélica, que pasa por allá, por tu barrio, ¿cómo tú le dices? Bueno, por ejemplo. ¿Tú estás hablando de mí o de De ti, de Joan. Bueno, normal, hoy en día yo estoy en un sistema que si yo tuviera Rafael Solano, digo... ¿Cómo tú te llamas? Pero mira cómo la miro, porque es una presión de mirada. ¿Cómo tú te llamas, mami? Fulano, digo, ¿cuántos años usted tiene? ¿Con quién usted vive? Ya... ¿Y que usted trabaja? No, yo lo que estudio, siga rodando. Porque tú eres chapeador, entonces. No, yo tengo que... Porque, por ejemplo, la muchachita de por ejemplo, es con María Angélica. Ajá. Y tú le dices a María Angélica, por a ejemplo. A María Angélica lo no, que... No, pero imagínate. ¿Qué es lo que hace la María Angélica? No, María Angélica, que es lo que es, mi muñeca. Vamos a dar una cervecita por ahí, un vinito, que usted es bacana. Y yo sé que usted tiene su novio. Y usted sabe que en el transcurso uno la payica. Pero nada que ver. Ok, ¿y a mí cómo tú me enamoraste? No, espérate. No, porque... Es imaginario. Que tú no la conoces. Por ejemplo, es que al calibre de la... Bueno, una mujer como tú, digo...
que lo que es diablona. La vaina. Amigo, sé que a mí tú me invitas al cine. Tú ahí me invitas al cine. Estoy bregando con una diabla. Pero ¿por qué? Pero espérate, todo el mundo. Sentiste el kibo, sentiste el kibo. No, es que una vaina. Es que esa mujer no coge cotorre, esa mujer se lo dice. Pero Roberto, tú no la conoces, imagínate. Digo, mira. Pero mira, los ojos, porque tú no me estás. No, yo me concentro con los tenis. Y a Indiana, Voy a ti que te va a enamorar. Ay, es parte del programa. No, Indiana no. Es parte del programa. Vamos a dar un café, dama, que usted está todo. No está Diana, hay que mandar una carta. Cine y una diablo. Hay una hay unas mujeres que inspiran vainas raras, que uno no, tú sabes que estamos en el aire y uno no puede atropellar la palabra. Pero las mujeres hoy en día no están en esos sentimientos de que cosita bonita. Pero ya Gaby. Por ejemplo, un Gaby. No, a Gaby lo que hay que embalarse con ella es rular, Gaby, está en sentimiento con gente. Tú sabes que una rutinilla en el gimnasio te sale con Gaby. Embalarse con pero es que embalarse conmigo Rulay. A Gaby, ¿qué es embalarse conmigo? Que hay que no déjalo así, Gaby. A Gaby lo que hay que ir a brechar al gimnasio y decirle: ese es tu marido. Va a seguir. Pues ese hombre acaba de guay meterle cizaña del novio para que se desacate. Y ya. Esas mujeres corren así, es con despecho. Esas mujeres enamoradas no corren con nadie. Ay, Dios mío. Señores. Ay, Dios mío. Eso es esto, Dios mío. Increíble. Es el mismo golpe. Que se estrena ya cuando el 17 de enero. Protagonista, o sea, Juan Carlos. Ya no sé ya. Sí, sí, junto a otros compañeros tengo también el honor. Daño que Robert Cico le ellos. Ay, Dios, que me estamos hablando de eso, profesor. El pesador. Con la única gente que él no se pese conmigo, bueno, profesor. No, conmigo tampoco. Y conmigo. No. Ni pero, con Diana. Pero, espérate, María Angélica, que lo profesor, Robert Cico le hizo un daño. A Juan Carlos. A Juan Carlos. ¿Qué? Protagónico. Pero Zapito. ¿Cuál es el protagónico, profesor? O sea, el protagónico. Ni que Zapito. El soberano va a dar hombre. El beso del año es para Juan Carlos Pichardo. Tanta cosa que tiene la película. Y vamos a concentrarnos pero en un simple beso. Pero habla de los besos que te diste. ¿Cuántos besos te diste? Vamos a hablar de la película en sentido general. Y luego entonces vamos a puntos neuronales. Cielo, no, claro. Dale. Bueno, esta es una película que está dime, hecha. Robertico. Sí. Habla como Robertico, por favor, porque Robertico sale de ese cuerpo. ¿Cómo que habla Robertico? Vamos a ver. Bueno, la película Casi Fiel es una película que nosotros le hemos hecho para el cariño de la gente, ¿no? Y sobre todo de que nos ha llevado a hacer una comedia. Comedia de enredos. La vamos a dejar al escrutinio de ustedes. Sobre todo de que es una comedia de enredos, donde vamos a ver la historia de el joven Alejandro. Alejandro es interpretado por Juan Carlos Pichardo. En este caso, se pueden ver. ¿Qué va de menos a más? Sí, es una película que va de menos a más. Vemos cómo va más o menos llevando una historia donde. Una comedia. Triple. ¿Y qué te opinas de la película Casi Fiel? Nosotros, al final de. Cuando hacíamos esta película, yo hablé con Roberto. ¡Ay, Dios, Juan Carlos! Y
una película que entra la llave, dice, arranca. Ella me encanta, oye, dime, ¿qué tenemos? Lo que pasa es, yo no mato, al final de la jornada lo que vale la persona, ¿entiendes? Arranca. Pero ¿y Roberto Batuana en la película? No, no, Roberto. Esa... Ahora mismo es lo que está dirigiendo. ¿Pero quién? Roberto. Drible. Ay, Drible, Drible, te amamos, te amo, Drible. Drible no, pero Drible también, señores. Ojalá cualquier equipo de trabajo. ¿Cuándo va a Pigüey, noche? Tenía un Drible a cuarta. Pigüey, vamos a cualquier cosa en construir. Cualquier equipo de trabajo de Tiene su Drible a cuarta. Señor, un Drible. Él es el MVP, wow. El MVP. Más que resuelve. Wow, un Drible que te mete una saqueta de esa de golf en el baúl. No, así es, el amigo Drible, una persona que realmente siempre ha estado al lado nuestro. Hemos trabajado. Siempre plural, siempre plural. Siempre hemos trabajado, bueno, de la mano con el compañero Drible. Entre otros amigos también que hemos estado, bueno, dejando esta película que nosotros vamos a exponerle los signos, ¿no? Ahora de la mano de Caribbean Cinemas, que está haciendo el trabajo de distribución. Con Sumaya, en Italia. Sí, la amiga Sumaya Cordero. Caribbean Cinemas, que estamos haciendo la distribución. Esto realmente no nos desvirtúa de lo que es. Vamos a hacer la película, okay. Pero con ánimo de crecimiento. De crecimiento. Ok, ahora viene Juan Carlos, entonces háblame de Casi Fiel. Viene Casi Fiel. Entonces, Casi Fiel, profesor, bueno, ustedes van a ver una película. Yo hacía la exposición ayer de que es muy difícil a veces en un guión usted poder... explicar temas de infidelidad o temas de parejas donde hay besos, donde hay la misma infidelidad y que sea para toda la familia es sumamente difícil y eso esta película lo logró. Realmente nosotros nos llevamos súper bien tanto fuera como en las horas de rodaje y la gente lo que va a ver realmente es una persona que tiene su relación formal pero tiene varias relaciones semiformales donde este tipo no le basta una sola mujer. O sea, es que aquí se van a sentir identificados muchos hombres y muchas mujeres también de ese daño que yo le puedo hacer, vamos a suponer, a mi novia Verónica, que es Gaby de Sangles, también a Mabel Enríquez en la película. Vemos cómo las mujeres sufren por infidelidades de los hombres. Y usted sabe que vivimos en una cultura machista de donde a veces el hombre cree que es más hombre mientras más mujeres tiene. Y nosotros aquí en esta película podemos darle ese valor agregado. Sin más palabras por el momento, quiero extender mi micrófono a ya. En el caso tuyo, Sandra. Sandra, que por cierto te veo no solamente en películas, te veo en comerciales de televisión. Hay que destacar, señores, un desarrollo importante que ha tenido Sandra justamente en los medios de comunicación. Muchísimas gracias, don Hochi. Yo de verdad que me siento feliz. Es una experiencia maravillosa. Es mi primera vez en el cine. Sandra, gracias. Parece un país con cuarto. ¿Cómo? Se así? Desarrolla rápido. ¿Pero cuál de ellos? Mira, tú sabes que si yo no nos gustamos mucho en la película, ¿oíste? Un producto. Sigue. Sigue jodiendo, voy a decir la verdad. Dime. Oye. Ella compró una jipeta, pues sí. Muchacho, tranquilo. Bueno, me pagaron bien, dime. Me fue bien. ¿Por qué tú tienes dos jipetas? Okay, sujeto. Aquí se está hablando de Casi Fiel. Entonces, agradecida con Roberto Ángel por esta oportunidad. Un equipo excelente. Primera vez. Tremenda, miren. Disciplinada, poniendo todo su empeño, siguiendo las direcciones, chequeando su guión. Estudiando guión fajada con su libreto. Sí, y muy compañera. Se dejaba llevar también de los consejos, todo. De mi papel, o sea, mi personaje es Margarita, la esposa de Eduardito, de Boli. El primo aquí es el primo Nelson, el sujeto. Que no quiero saber de él porque es un mantenido que llega a mi casa. No quiere salir de mi casa. Ven, pero suelta el teléfono y atienda al micrófono. Porque es que eso es, él es así. Y en el caso, yo quiero oír la opinión de él y de sus compañeros de El Sujeto.
A sabienda, primeramente, buenas noches. Pero hace rato que tú llegaste. No, ya es de noche, ya son como las 8. Ok. Oye. Mira. Qué gusto que tú coges bailando. A sabienda de que soy muy duro. Tú sabes que. Señores, lo que pasa es que ustedes están impuestos a escuchar en la televisión y en la radio la misma humildad y el mismo mediante. Usted tiene que decir normal lo que usted es. Si usted no es, usted no le sale decirlo. Ajá. Digo, ya. Me llegó. Sí, te llegué. Te llegué. Yo. Ya. Ya, ¿cómo? Ya. Yo soy muy duro en todo lo que hago, en todo mi desempeño. Ustedes saben que soy una de las piezas urbanas con mucho calibre. ¿Me llega? Sí, te tengo estoy 16 años trabajando. Humildemente, humildemente. Sí. Tengo 16 años trabajando en este movimiento. La gracia se la doy a Dios y a todo el que quiere del servicio de este personal llamado Joan Nova. Alias el sujeto. Ya. ¿Sí? ¿Tú sabes qué? No, porque ando lo amedita. Tú sabes que yo, por ejemplo, estuve de gira en los Estados Unidos, Robertico me llama. Me convencen, digo, llego tal día. Le dio brega, no me dejan llegar, no me dejan llegar bien y una vez, al otro día digo leña, digo, ¿y cómo la vuelta? Digo, esto es lo que hay, digo, bueno, está difícil la vaina. Esto es lo que hay, leyendo todo, digo, después parece que brega, como tú brega, pero esto es lo que hay, digo, por leña. Mira, una cosa y te gusta primera vez película también, ¿verdad? Es que yo siempre he sido una película, eso fue. No, pero yo quiero sujeto, yo quiero que hayan podido tener la oportunidad de tener esta estrella. Ay, sujeto, yo quiero que tú ahora le mandes un mensaje. Yo quiero que tú ahora le mandes un mensaje a todo aquel que dudó en algún momento te iba a ver en la pantalla grande. Dios mío, vamos a ver, el que dudó. Espérate. Siempre está opinando. ¿Por qué? Súbelo. Párate. Tú sabes que la gente siempre está opinando. Ese tipo ahí que busca ahí, ese tipo. Yo no sé cómo ustedes hacen coro con ese tipo, pero está simple. Vamos a sacar el tipo. Halo tú, ven. Si tú no tienes talento y tú no reflejas nada, ni tienes condiciones de estar con la gente bacana, no vas a tener el break nunca. ¡Pruebe! ¡Ya! Por ejemplo, la gente siempre está opinando. Yo soy un tipo que ya yo estoy depurado en toda esa área. En lo que digan, en lo que no vayan a decir. A mí ni me llena. Tú eres duro, tú eres bacano, me gustó esto. Porque ya yo estoy acostumbrado a todo eso. A la crítica, a que eso está bien, a que eso está mal. ¡Mi patrón! Así. Porque todo el mundo opina, pero nadie ejecuta. Que yo no soy un agente de lamento. Te haces de oídos sordos. No, tampoco soy ignorante porque tú me das un consejo y si es positivo yo puedo llegarle. Ahora si tú me vienes a mí privando en bacano con una opinión de que sujeto, ¿y por qué tú haces todo así? Digo, pero tú nunca lo has hecho y tú nunca nada, entonces no me hable a mí, déjame. Ruede de ahí. Normal. ¿Usted tiene su cuarto? O sea, no, pues coja los chinos. Tigres que tienen como su dinero y ya no tienen nada. Entonces te dicen ahora, sujeto, tú tienes que invertir, tú tienes que hacer esto. Sujeto, yo creo que tú no puedes estar haciendo todo eso a los jeres en la gente, porque tú. ¿Qué tú le dices a los tigres a ti? No, porque a mí nadie que esté abatido de los bolsillos puede venir. Abatido del bolsillo. Puede venir a darme a mí ningún tipo de consejo. Porque, por ejemplo, yo no puedo ir. ¿Qué me puede inspirar a mí
un profesor en una universidad a decirme a mí, a darme clase a mí, y yo viéndolo con unos zapatos todos rotos y todo desmacrado. Ejemplo, porque tienen que corregirme aquí en el aire. Sí. Y yo estoy aquí y digo, ven acá, pero este profesor me está diciendo a mí cómo yo haga la vaina, y entonces yo ando. De que, por ejemplo, de que un tipo que vaya a una charla de que cómo tener éxito en la vida y te lleguen tachas. Pero sudado, es un carro público. Ay, pero qué éxito, ¿de dónde? Si usted está desgranado, usted lo que le sale es pedirme a mí. Destruido, pasaje, destruido. Un par de pesos. Destruido. Dame un par de pesos que no tengo para el pasaje. Por favor, colaboren con el pasaje. No, no, no se ría, mamá. Me está cogiendo la seña. Porque por eso que yo. Mira, Gaby, cómo te mira, los bichos están rojos. Un abrazo a todos los que son profesores y hacen esa labor. Hoy en día yo no puedo tener un coro donde se utilice el serrucho. Tampoco me gusta eso. No, no, de que pon 10, pues no, mejor no. Fuera de ahí, tú lo pagas tú. O lo pago yo, lo paga alguien que ande conmigo. Sí. Es que nosotros no podemos tener eso. Eso da vergüenza. Hay gente que paga uno solo y después por atrás te dice son tanto, ¿eh? No. A nivel de bacanería, uno se lo quita. Si hay una jeva, digo, yo voy a bregar y después que chápete. Tú me mandas mi pero no, mi tú sabes que para atrás. Uno, ya. Tú sabes que uno tiene que correr legal, digo, una cuentica de que de una comidita, 6,000 o 8,000 pesos, sí. Y que fulano pon 3, fulano, y la mujer ahí no le para ganar. ¿Qué pasa, mi broqui? Sí. Con una privando en bacano, es que si no se puede, mejor no se puede. Sí. Eso le sale a la mujer, en bacanería viene la mujer, que salen en grupito, pero nosotros, un coro de que fulano pasa tanto, se te da el flow ahí mismo. Hay coro que están en formato de audio y hay que ponerlo en DVD. Claro, te estoy hablando de nuestro mundo, porque nosotros rulamos y de todo el mundo que haga su diligencia. Ay, Dios. O cuentas partes separadas. ¡Ya! ¡Ya! Albermera se muere. Porque hay unos leones. Albermera se muere. Oye, para que vaya suave. ¡Ya! Para que vaya suave. Hay unos leones. ¡Ya! Que traen un pana y el pana trae dos más. Y entonces, ¿ya? Tú invitas a una jevia y ella trae dos más. Entonces es que tú vienes y digo, yo te invité a ti, fue verdad. Tú supiste, ¿verdad? Ahí andan con su cuarto. Ay, Joan, digo, ¿qué hay, Joan, de qué? Es que yo no puedo temerle a mi ingreso, yo tengo que cuidar lo mío yo. O sea, por ejemplo, invitarte a Gaby a cenar y viene Gaby y se aparece con Diana, que es prima de ella y María Angélica. ¿Qué dice Gaby? Esa mujer, ¿qué es lo que? Sí. Son para mí, digo, ¿pero qué es lo que? Dile. Andan con su cuarto. Pero suje. No, ningún suje. Vete con ella dos y cuando tú vengas sola, ejecutamos. Pero trata de que ese ejemplo no se te dé la vida real. Si te invitan un Diana y un María Angélica, te va a ir los cuartos en comida. Yo ahí me devuelvo, no sé por lo que no te voy a ir. A María Angélica parece que fue el hígado que le quitaron. Óyeme. Tú deberías. Pichardo, nosotros no podemos estar cohibiéndonos ya en esa área de que privando en bacano, que tú invitas una jeva. Y ella trae otra, eso se llama cubiar, digo. ¿Cómo que te le dices? Se devolvían las dos. ¡Claro! ¡Ay, pero no te pongas! ¡Qué malo! ¡Qué bien superado! ¡Sube y te acaban! ¡Qué canta cañería es! Digo, ¿pero tú tienes tu cuarto? No. ¡Pues coge! ¡Dámelo! ¡Sube! ¿Te gustó la experiencia? ¡No, verdad! De la película. No, la pasé. Bacanísimo, y te juro que el proceso me lo voy a disfrutar más que la película. ¿Cómo el proceso? Oh, pero ahí hubo bacanería, chelcha, gozadera, quilladera, mucho chisme de todo. Sí, hubo mucho chisme. Y sí. Primera vez. Hubieron que... una cuanta que ahora hicieron... me entero, ¿eh? Ok, y primera vez que te vas a ver en pantalla grande. Pero yo siempre estaba en la pantalla grande. Ajá. Yo es lo que tú me dices. Burlado. Ah, porque el televisor ya le dé 60 por ciento. Que unos cuantos que están oscuros se van a poner claros. No es cotorra. Le pagaron bien al sujeto, profesor. Casi como Juan Carlos Pichardo. Todos los cuartos se los dieron a este, sigue me diciendo. No. Mira que yo ando solo. Ahora, sujeto, esa exposición interesante que te da la producción, toda esa valla en la calle. Yo de verdad que me siento más que chévere porque me tratan bien. Una pregunta. ¿Tú sientes el hecho de tú estar en esta promoción, esta película, vaya y eso? Eso en algún momento, no sé si tú lo has visto, o sea, eso ha implicado, por ejemplo, que tú estés tocando más fiestas, qué sé yo, o sea, como que hay un plus que te pueda dar la película por aquello de la exposición. Yo no puedo
yo no puedo hablarte mentira. La gente todo lo ve. La gente todo lo ve. Yo siempre he trabajado. Sí, incluso, yo sé, pero como que en, mismo, en el mismo proceso de la película tenía que salir de ahí huyendo por una actividad. ¡Ya! Claro que hay uno ahí. Pero te da otra posición, manito. Exactamente, dilo, hecho. Habla. Pero déjame terminar. Otro Entonces, ahora hay unos llamados, hay un forzajeo y hay un temblequeo que están viendo la vaina en la calle. Y la feria del libro. Ay. Y tú sabes que. ¡Ay, la feria! ¿Sabes que uno? A través de ahí, uno, los números lo pone como más raro. Más raro. La vaina se pone claro. más heavy. Se pone más heavy, muy bien, señores. Gaby de Sangle, cuéntame, mi amor. Bien, feliz de esta oportunidad. Como siempre, agradecida de cada vez que a uno le dan el chance de poder actuar. Muchas gracias. Se te ve muy firme. A propósito del piropo. Gaby, dile que el que se enamora se ve así, dile. No, y además yo siempre estoy trabajando para mejorar y crecer. Sí. ¡Ya! No es tu primera película, ¿verdad, Gaby? No, es mi tercera película. ¿Tu tercera película? Sí, estoy muy contenta. Un papel muy chulo que me da la oportunidad de exponerme de como... Sí, también de besarte. Oh. Pero de exponerme como actriz y mostrar otros matices. Una pregunta. Ok, gracias. ¿Y te besaste con Juan Carlos Pichardo en la película? Me tocaron unos besitos, pero Juan Carlos es un caballero. Y se portó muy bien, muy profesional, y fueron unos besos fueron unos besos fríos y muy profesionales. A cambio de mí, que me tocó besar a Juan Carlos también. No, jamás al Boli. No, a su mejor amigo al Boli Eduardito. Fue un fracaso. ¿Cómo te fue con el beso? Un fracaso. Boli no aguantó que yo le diera un besito. Entonces nervioso. Él sudó, él le dio temblor. Fue la toma que más se repitió. Sí, en serio. Pero yo creo que lo hizo a posta. Pero no fue por ella. ¿Tú sabes qué hizo? Una pregunta. Nosotros hace días, hace par de días, yo estaba hablando aquí. Realmente que he visto en las películas dominicanas ya no hay esos tapujos con el beso. Está bien, que bueno. Antes era un lío de que si te besaba, de que si la pareja y eso. Pero ya yo me doy cuenta que en las películas criollas se dan muchos besos. Y hablaba con Carlos Sánchez y él me decía, caramba, que el proceso del beso es un tanto complicado porque con un crew de 40 técnicos y besarse y repetirse y esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los besos, Marenjita? A nivel de beso, profesor. Sí. Todo inició hace unos años en las tablas, ¿no? Ajá. En baño de damas. Tengo entendido que usted se besó con una dama. Profesor, así fue. Esa que mi papá nunca me fue a ver. ¿Qué parranca? Se besó con una mujer. Mire, cuando... Que en paz de encanse, Enrique Chao. ¿Ella se besó con una mujer? Nuestra amiga Sabrina Gómez, pero profesor, no distorsiona la cosa. Espera, viene cachiche con ese pedazo. Espérate, amiga, mira, sujeto, usted ha hecho. Espera, que sujeto le va a joder ese lado. ¿Qué usted ha hecho? Sujeto no sabía eso. Sujeto. No, todo está bien. Y es mío, es que son la masada. Se ha detectado una amenaza. Pero nadie dice nada. ¿Pero qué actuación? Yo veo que actuación de qué. Yo beso esa pared. Ya. Y ya, estoy loco. Ay, besó esa pared. ¡Oh! Pero ellas chulean, se despatillan, hacen de todo. Ay, es una actuación. Actuación. Uno se mira, lo seguro es que después de la actuación besando, van y besan al novio. Cállate, 24. No me tienen chichola. Pero que voy a contar la historia. Mi beso con Juan Carlos fue muy sano. Claro. Mi beso con Sabrina Gómez también fue muy sano. ¿Cómo fue ese beso con Sabrina? En esa época, en Baño de Damas, el papel que a mí me tocó fue el papel de una lesbiana y Sabrina era una famosa actriz de novela. Pero llegó la cena, baby. Yo recuerdo, señores, que yo tenía como tanto estrés precisamente por la mentalidad, por los tapujos y demás. Y Enrique Chao me sacó lágrimas. ¿Te gustó el término? ¿Te gustó el término? Tapujos. Tapujos me gustó. Pero tú sabes que lo anoto de una vez. Yo sé que lo anotaste. Y Enrique Chao, que en paz descanse, me dice: oye, lo que yo te voy a decir. Tú tienes un papel una responsabilidad muy grande con este papel. Tú no puedes parecer una lesbiana. Tú eres una lesbiana y te tienes que dar un beso. ¡Wow! ¡Oh! Pero eso usted sabe que yo me hice el real desdoble. ¿Cómo es? Hice el real desdoble, quiero que lo sepa. Tan así que Alfonso Quiñones, que no lo conoce en ese momento, hizo tremenda crítica de mi papel, humildemente. Y mi papá, por la buena crítica, mi papá no me fue a ver, profesor. ¿Cómo va a ser? Pero no fue con lengüita, Nina, fue un tapi. ¡Ah! Pero fue con lengüita, que pasó antes de, profesor. Sí. Usted sabe. ¡No, espérate! Profesor, hay algo que ayuda mucho. Por la lengua. ¿Qué ayuda? ¡Ay, Dios mío! Profesor, hay algo
algo que ayuda mucho y es yo lo hablaba con Gaby y es la cercanía de la persona. Correcto. En ese momento es un tanto complicado porque es un contacto inusual entre dos personas. Ah. Entonces no se siente nada. La cercanía. Oye, que lo que pasa. No, es verdad, Juan Carlos. Si Gaby y yo llegamos a escena y llegamos a la escena del beso sin tener ningún contacto físico, o sea, y sin tener tampoco una confianza, esa escena puede ser difícil para nosotros dos. ¿Cómo entiendes? Pero ya Gaby, por ejemplo, ya yo la conocía. Ya, por ejemplo, antes de la escena, tú le das un abrazo. Que haya un contacto físico para que no sea extraño. Y salió súper bien. ¿Qué tú piensas que le pasó al Boli entonces conmigo? No sé, de verdad. Porque cada cosa. Cada cosa es diferente. El Boli es muy profesional. Mira, las redes están. Quemándose. El teléfono 809-540-15. Y Dani de Chan le manda a preguntar al sujeto: sujeto, ¿tú? Si te dan $1,000,000 para que tú veas un hombre en una película, ¿tú le llegas? Es que no es por. El problema mío no es monetario. Es lo que tiene que preguntarme a mí. ¿Qué yo podría hacerle si él me da $1,000,000? Ay, Dios, es que yo me enamoro de una vez. Ay, Dios, es que yo me enamoro de una vez. Las redes sociales. Y entre las redes sociales, el teléfono 809-540-15. Diana Filpo. Calentó las redes. Experiencia en Casi Fiel. Ay, pues sale en toalla, profesor. No. Ay, córtale. La vaina. En toalla. Que Diana sale en toalla. No, porque... No. Cersei, ella sale no, Cersei. Ya yo voy a ver la película. ¿Quién sabe? El 17. El lunes yo voy. Oye. Pero yo voy para el cine con un grupo. Vamos a la premia los 8. Ay, sí, los 8 en vivo. En vivo, desde mi Instagram. En Instagram de San Berrocao. Y tiene un romance. Ay, vamos un vivo. Un live. Aquí un live. Siempre bueno un live. Don Jochi. Hace rato que debía hacerlo. Un tórrido romance. Don Jochi, y así como usted la ve, tiene un tórrido romance con Boca de Piano. Ay, esto es. Sobre todo pero no le salió chuleo. Le tocaba un toque de piano. ¿Cómo fue, prima? No le tocó chuleo. Diana, ¿por qué tú no besaste a Fausto? Diana, el proceso de los besos no fue difícil porque los muchachones ya metían mano. ¡Oye! Metían mano guillado. ¿Quién le metía mano? Pero ¿de quién hablas, Willy? ¿Y por qué ustedes son tan vainas? Tan fingidores, ¿verdad? Porque digan la verdad. Imagínate ese beso de Fausto y Diana. Eso iba a ser lejos. Yo me tuve al morir. Con esa boca de hambre debiste besar a Boca de Piano. No, pero se gozó. Pero una pregunta ahora en el aire. ¿Cuál fue tu beso favorito de toda la película? De toda la que te besaste. De toda la que te besaste. Porque le dio casi mononucleosis. Yo creo que... Ah, no, Sapito le dio. Él le dio sapito. La enfermedad del beso. Creo que el beso favorito mío... El beso mío. Fue el de la escena de la casa. Contigo, bueno, sí, me voy porque llegamos. Eso es porque Dalisa no está aquí. No, sí, lo que pasa es que con Dalisa eran pocos besos porque a ella era que yo la seguía en fiel. En todos los cines. Y a Mabel también la besa. También. Tú no me besas. A mí es la única gente que no me besa, profesor. Pero ¿cómo que Ustedes son actores. En este momento. Sí, señor. Yo siento que María Angélica se queja. Lo ha dicho tres veces. Por el beso. No, profesor. Para eso, nosotros tendríamos. No, pero apagamos la luz. Ahí no estaríamos en trabajo. 10 puntos para ella. Estaríamos en dinamiquillo. Pero perdóname. Vamos a apagar la luz, por favor. Yo siento. Pero que van a poner así. En un momento determinado está teniendo un beso de boca. Oye, pero vamos a hacerlo. Mire, en el capítulo anterior. Sujeto, aquí preguntan que si tú chuleaste en la película. No, pero espérate, Dios mío. No, porque el papel mío no llevaba eso. Pero espérate. En el capítulo anterior. Make it love, por favor. Vamos a hacer un poquito de silencio. No le voy a dar la luz. No le voy a dar la de la maquilla. Vamos a preparar el ambiente.
para que Juan Carlos Pichardo en este momento. ¿Pero con qué razón? Estamos haciendo la movie del señores, mismo golpe. Yo soy amigo, yo soy amigo de la esposa María Angélica. Yo de Carmen, que somos primos. Y ella de Carmen también. De y creo que también. Por respeto a nuestras parejas, si no estamos trabajando y estamos en dinámica. Estamos haciendo una dinamiquilla. Entonces, yo entiendo. No, ni relajando. No, porque que el respeto. No, ni uno se ríe, pero es relajando. Señores, silencio, por favor, perdón. Entiendo. Yo entiendo que el escenario es de Juan Carlos en este momento. Claro. Las luces, por favor, un poquito. Pido silencio. Antes de que Juan Carlos hable, para tratar de condicionarte un poco, antes de que tú hables, quiero que sepas que a unanimidad. Está bien, ok, pero él tiene una posición interesante. Una posición interesante y es la posición, entiendo que correcta, porque para otros quizá no la sea, pero para mí sí. Entiendo que uno debe tener un respeto por ambas parejas. Mira, 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 mira los ojos y te digo que frente a las cámaras, y te voy a mirar el celular para que quede grabado también, frente a las cámaras y en un beso que esté dirigido por un libreto, es trabajo. Hacerlo fuera de ya no lo sería. Y por respeto a nuestras parejas, entiendo que no sería lo correcto. ¿Y cómo que dice el coro? Mareo, 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 mareo. Yo quiero hacer. Pues ya tú sabes. Tu gente en tu bocina. El oro 24 con diamante. ¿Cómo que dice esa vaina? Te podemos un pedacito de una escena, Juan Carlos y yo. Juan Carlos, pero el más besado. Pero Juan Carlos, pero sonríe, no se ve bien. Estamos juntando ya. Gaby quiere hacer una escena. Dale. Como cuando entramos. Ok, vale. No, préndame esa luz. Préndame esa luz. ¿Cuál es la escena, Gaby? Sigue ahí, prima. Ah, como cuando entramos al apartamento. Bien, mía, no vas a estar. Dale, Juan Carlos. No, es que Juan Carlos no quiere. Pero dale, eso. Qué poco profesional eres. Exacto, no tenemos. Ok, vamos a ver. La escena es así, perdón, silencio, ok. Tiene que decir acción. Ok. Voy. Silencio, por favor. Toma. Silencio, por favor. Toma 5. Prueba sonido. Toma 5. Nadie habla. Celular en vibrador. Acción. Y es verdad que tú tienes otra. ¿Cómo que yo tengo otra? Y es verdad que tú me estás engañando. No, claro que no, que yo no te estoy engañando. Pero tú me quieres. Sí. Demuéstramelo. ¡Se lo creyeron, ¿no? Señores, la gente no se puede perder. Stanislavski dice, profesor, oiga lo que dice Stanislavski. ¿Qué dice? Y Alfonso, ¿qué dice? Mira dónde llega el morbo de ustedes. Pero, todo el mundo profesor, con Stanislavski dice que siempre el actor tiene que buscar la verdad, profesor. Y ahí no hubo verdad. Ay. Ese era el Hugo Palomería. Oye. Eso es verdad, ¿no? Sujeto, pero bésala. No, señores, mira. Este 17 de enero usted no se puede perder. Pero falta casi ya, casi ya, casi hablar, ya, María, ya yo hablé, María Angélica. Pero eso. No, macho, usted no quiere que yo diga de qué mi papel. Puede ser. María, sea o no. No va. Sí, pero Mabel y Boli intimidaron a la prima. Este 17 de enero. Falta todavía Diana y María Angélica. Señores, que nadie ha dicho. Exacto, por eso.
pregúntame qué yo hago con la película. Pero déjame terminar. La prima. Ella es la prima. Pero eso no. La prima. Mi nombre mía es Luisa Brito. Ajá. Que ella lo acaba de poner. Cállate, Diana. Amiga. Pero me conoce más en la película como la prima. Ajá. De Verónica. Pero yo nunca supe que ese era el nombre. Y yo, Luisa. ¿Cómo decía? Prima. Alias Luisa Brito. Ella puso Luisa Brito. Yo soy Luisa Brito, prima de Verónica Brito. Somos las primas Brito. Dios mío, increíble. Soy prima de Gaby de Sangles. Soy su mano derecha, su pañuelo de lágrimas, su mejor amiga. Diana Filpo, háblame de su la ex de mi esposo. Diana Filpo. Y háblame, profesor. Y tuvo una cosita con el pollo. No, espérese, no, espérese. Lo único que hace Diana es salir. Déjame yo, no, profe. A ver si le va a hacer. Y el motor. Ay, no, pero yo voy a matar con una escena en un motor. Ay, lo voy a superar. El peinado me gustó. Ella calibra y todo. Un peinado rockstar. Hola, Dios, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Un placer de nuevo saludarles. Soy Indiana Filpo. Soy Indiana Filpo, la vida real. Indiana. Ok, entonces, mi papel es Maribel, yo soy la secretaria, manager, confidente, como mi manager, qué casualidad, confidente de... Como mi manager. La tapadora. De Alejandro, Juan Carlos, le tengo que cubrir algunas cosas, paso mucho trabajo porque soy la que le recibo a las mujeres que a veces hasta se les juntan en la oficina. Touch y estoy locamente y perdidamente enamorada de un Adonis. Ay, okay. Así que aquí suceden muchas cosas muy graciosas. Una pregunta para los caballeros aquí. Perdón. ¿Quiénes de ustedes han sido casi fiel? En fin, ¿qué usted va a decir, don Jochi? ¿Tú has sido casi fiel? Malo, mírale la cara, mira. ¿Cómo que le ve la figura? El mismo golpe. ¡Qué gancho! ¡Jochi dice! ¡Qué gancho! Yo admito que yo he sido casi fiel. ¿Casi fiel? Sí. Pero ni en tu otra vida. No, el que lo quiera comprobar, que vaya el 17 de enero a ver la película en todos los cines del país. Y dice nuevamente: ¡Mareo! ¡Mareo! Voy a manejar con la campaña ya. Un dolín que tiene Mareo. Don Jochi, ¿usted se acuerda de lo que usted va a decir? No, yo. Don Jochi, ¿y usted no quiere? ¿Usted? ¿Quién me manda saludos? Me manda saludos, Juan Carlos. Don Jochi. Don Jochi, ¿y usted quiere hacer cine próximamente? ¿De qué cine? Sí, se besaría usted en la pantalla grande. Ay, bueno, yo ya entiendo. La próxima película que él te tiene que besar. Yo Robertico. Porque le escribí a Robertico y le dije a Little Robert. Pero una pregunta. Una pregunta: ¿qué actrices usted pediría para ser su compañero? Fuera de relajo. Fuera de relajo. Hicimos un listado. Si a mí me toca besar a alguien. Olga Bucarelli. No. Ana María Arias. Déjeme hablar. Por favor. Tú deberías besar a Diana ahora para que no lo demuestre. No, a mí me sale besar a Gaby de Sangre. ¡No! ¡Vas a sentir! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Me sale! ¡Usted no titubió! ¡Ay! ¡Ahí va! Está peleando fuera de tu peso. No come carne, pero es un churrasco. Para mí sería un placer actuar al lado de una leyenda. Y Becerro también. Una leyenda. Bueno, leyendió. ¿Cuál va a ser la escena, por ejemplo? Yo la puedo marcar aquí ahora mismo. ¿Bajo qué contexto? Yo la puedo marcar la escena. Marca la escena, vamos a ver, con tus estudios que hiciste. El marca. Con mis dotes de guionista. De guionista, bueno. Pero como Robertico. No, como Robertico. Abuelo se vuelve loco y besa a la nieta. El hinchapiar Santa Claus. No. Esa es una escena de un director argentino. Sí. El director diría más o menos así. Mira, mírate, solamente tenés que entender que no tengo el libreto acá, pero lo tengo en mi cabeza. Nosotros tenemos la película entera acá en la cabeza. ¿Los creativos son así? Sí, si solamente vos te llamás Tomás, atendeme, porfa, Calvo. Y vos te llamás Márgara. Nosotros tenemos algunas Márgaras, ¿me entendés? Entonces la escena, te voy a explicar la intención, a ver si vos me das. Director, el solo no va a ayudar para esta escena. Ay, callate, negro, porfa, que tengo ahora mismo la situación. Luego veremos lo de la luz. Entonces vas a llegar y vas a tratar de seducir. Él es un señor sumamente, atendeme, porfa, sumamente millonario. Millonario, y vos tenés que tratar de convencerlo, de seducirlo. A ver cómo te explicás. Por favor, cuento tres. Primero, ¿conocés el flimpa? ¿Sabes qué? Es de mi comida favorita. El flimpa es la nueva golosina masticable con sabor a chiquiglobo. Debes probarlo, primero, está re buena. A ver, lo hacemos acá, por favor, okay, Tomás y Márgara. Marco 3, 2, 1.
¡Acción! Hola, don Tomás, ¿cómo está? Hola, Márgara, ¿cómo te sientes? Bueno, podría estar... Cuéntame la escena, porfa. ¿Qué pasa? ¿Estás hablando con otro pibe en una plaza? Si ves que una dama como esta te va a enamorar, por favor, ¿por qué vos lo haces así? Hola, Márgara, ¿cómo estás? ¡No! Dame intención, imagínate, porfa. O sea, dígame, director, ¿me pongo sexy también? Sí, por favor, o sea, debes de hacer... ¡Fluya, fluya, fluya! En este momento... Sensual, el sensual. Ah, perdón, que yo gané el sensual. Claro, si usted le pagó a la gente de la oficina para que llamara. Okay, sí, mira, por favor, le pido por favor a las gradas que dejen al director y a los demás actores. Tomás y Márgara, porfa. Música de Mickey, yo estoy bien, director. El luminotécnico, porfa, mira. Te me vas a contestar, imagínate que le estás viendo, que te estás enamorando, contestale en ese tono, porfa. Okay, dale. Rueda, cámara, sonido, acción. Hola, don Tomás, ¿cómo está? Hola, Márgara, ¿cómo te sientes? Ay, estoy bien, pero... Estás muy hermosa. Ay, gracias. Te quedan muy bien tus pantalones cortos. Gracias, podría estar mejor, ¿sabe? Porque estoy un poco cansada. ¿Y qué te pasa? He tenido unos días muy largos, muchas horas de pie. Y nada, quizá yo debería de cambiar de trabajo. ¿Qué usted cree? Pero ¿y qué tú quieres trabajar? ¿Te gustaría trabajar aquí en la radio? Ah, sí. ¿Sabes qué? Me han dicho que tengo... Yo te lo he ponido a día a la firma. Es verdad, pues déjame leer este comentario que está aquí. Dice, mira, cortame la escena, por favor. Directo, por favor, que se me vaya el comentario. No puedo. Stalin, a vos nada más te falta maquillarte para que salga en la escena también. Espérate, ya te maquillo. Pero discúlpame. ¿Qué es lo que dice? Escúchame, dice Stalin underscore, porque es real. Franco 84, no yo. Que a don Jorge le sale una escena dándole sopa en un hospital para ancianos. ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevó, Dios qué mío, señores! Tú eres, recuerden, casi fiel a partir del próximo día. 17 de enero. Lo esperamos en todos los cines del país. Sujeto, casi fiel. Sujeto, casi esta fiel. Noche va a estar en el Águila, ya me escribieron. ¿Cómo? Esta noche en el Águila, sujeto junto al hermano de Rubén Blades. ¿Ya? ¿Cómo? Con Roberto Blades, mi hermano. El que pero más no picó. Está solo en el Águila, en VIP Room también. Oh. ¡También! Oh. ¡También! Y en mi casilla. Pero eso la hay otra vida. Dios mío. Señores, pero espérate, yo no he abierto los teléfonos. A mí no me han dado chance. ¡Aló, buenas! ¿Cómo estamos, Mauri? Oye, estamos bien, dime. Sabroso. Mira, yo voy a ponerle un reto a ese director ahí. Vamos. Le voy a dar el nombre de la película y los dos actores principales. Andate. Oye, ¿cómo se llama la película? ¿Me estás o se menea o se apea? No. ¿Por qué me pones al teléfono, boludo? Que no sabes ni siquiera estudiaste cine, vos. Lo creativo que nos llamen ahora, por favor. Perdón, que den par de boletas, que den triple, que Robertico que mande boletas. Eso. Mañana yo voy a tener boletas aquí. Vamos a llenar una sala. A Robertico que me mande, que le voy a llenar una sala. Mire, es importante decir que el martes próximo estaremos en Santiago, en la premier, en Santiago de los Caballeros. Un beso a nuestra gente del Cibao que está ahí pendiente. Mm-hmm. Y este sábado estaremos también en Higüey, Romana. Correctamente. Ay, un mambo. Ay, qué mambo. Ahora sí, yo que te medía tú lo pagas. A lo buenas. Yo quiero que usted me le diga a Evarito, que yo sé que está ahí, que me diga qué tal de la película, cómo volver a la expectativa de Alvarito. La opinión de Alvarito al verlo rápidamente. Bueno, él no ha visto la película. Bueno, si usted sabe que luego de yo ver la película, entonces daré mi opinión. Mientras tanto, cállese usted. Mientras tanto, vamos a esperar el 17. Pues yo todavía no soy director ni. Así que vaya a verla, ¿eh? No le falta la peste, mucho menos. ¡Aló, buenas! ¿Sí o no? ¡Aló, buenas! ¿Sí o no? ¡Sí, buenas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi madre! ¡Aló! Ay. No, pero mira quién llegó. ¿Quién? ¡Chavo ¿Quién? De Mou! ¿Cómo? ¡Chavo de Mou! ¡Chavo de Mou! Right. ¡Tiene loco! ¿Tú conoces a Chavo de Mou? Ella camina. ¡Cuánto mío que lo que hicimos! ¡Oye, pero! ¡Todos los días! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye!
Dime. Ey, pero tienen el tema de que activo aquí. Pero activo, pero ese tema está sonando, Chavo de Mbó, por donde quiera. Tú sabes que ese tema le llaman al criminal, lo andan buscando preso porque está matando en la calle. Ah, no me digas. Sí, realmente nosotros estamos ahora mismo dándole la luz verdadera porque estamos metiendo, estamos poniendo la bola donde debe. Exactamente. O sea, Chavo de Mbó, ya tú no andas como, ¿sabes que Chavo de Mbó andaba antes como el aeropuerto de Herrera? ¿Cómo? Sin pita. Yo no tenía pita. No, pero Jochi, ya realmente estamos caminando, güey. Estamos caminando, la gente no está dando el real apoyo. Y está sonando. Ay, sí. La popia a mí tienen que pagarme la cuenta. Claro, ¿cómo así, su gente? Para ayudar ahí. La popia que quiere brillar tiene que pagarme la cuenta. ¿Verdad? ¿En serio? Claro, porque soy yo que se tengo. Se te dañó el teclado, si te soy yo que tengo la cremallera. Cállate, 24. No, las popis son bacanas, son cigarrillos y dos pequeños fuera. Ella, y resuelve el ellas son feliz con un cigarro en la mano y dos pequeñas calientes. Tiene un gare. Y dos, un gare. Tengo un gare. Nela, dame un gare. Me vas a matar, la. Yo no bebo eso. Dios mío. Ay, increíble. Madre. Bueno, ya tiene que improvisar, Chavo de Mbó, para finalizar este espacio. De verdad que lo hemos pasado bastante bien con parte del elenco de la película Casi Fiel. Y entonces Chavo de Mbó, improvisa con Sandra. Con sujeto, tú estás bien hoy. De verdad que sí. Tú estás bien, de verdad. En su prime, Oye, te lo está diciendo el profesor. No, tú estás bien. El tipo que más rueda, el tipo que más rueda diario. Yo tengo como 15 grupos, yo no aguanto un grupo menos WhatsApp. El tipo que más rueda diario en los grupos. Y tiene los dientes de WhatsApp. ¿Cuántos stickers tú tienes de sujeto? Tranquilo en mi casa. Dios mío. Y los dientes los tiene bonitos. Sí. Y siempre huele bien a nivel de dentadura. Ahora mismo aquí. Está bien de dientes, señor. Me da vergüenza. Sujeto, estamos hablando. Mira, no le da vergüenza nada. Mira, le dio vergüencita. Sujeto, estamos hablando de que una mujer como Gaby, en lo claro, te digo que tú tiras los dientes. Soy muy duro, no es cotorra. Que se pasa conmigo, yo lo mando para la porra. Tengo mi cuarto, no adivinando. Soy los mineros, antes me decía Ñango, subo el beat, que no es tripeando. Estoy en vivo, en tarima, soy agresivo. Miles guaremate que quieren brillar conmigo. Tú sabes que estoy aquí donde Hochi con un abrigo. Escribo, no pienso, escucha lo que digo. Tengo mi dinero, manito, yo te lo exhibo. Pero si te pones de bacano, falla. Si te pones a lucir al lado de mí, falla. Si traes tu mujer también, manito, falla. Y en este juego no quiero pariguayo ni ampaya. Ponte bacano, vete conmigo. Oh, ¿quieres que te preste mi abrigo? Vamos a hacerlo heavy, te voy a enloquecer. Yo te voy a apretar mi abrigo si te presta tu mujer. Entonces nos vamos de paseo. En esta vaina yo no doy recreo. Eo, cuidado, se te fueron los dedos. De que esto a mí me viste, se te salieron dos. Empezaron los maduros. Entra Chavo de Mbó, que soy el número uno. Tú sabes, en esta puerta son los malos. En esto empieza porque estaba improvisando aquí sujeto. Llegó Chavo de Mbó y por eso soy él. Ahora vamos con la película, se llama Casi Fiel. Vamos a hacer en esta vuelta. Por eso es que Nal, mi hermanito, el sujeto. Y también Sandra Berrocal. Pero empieza todo el mundo y no me sale. Pero mi hermanito, como una hermana de Gaby de Sangre. Vamos a hacer esta vuelta porque yo lo digo, mi hermanito. Tú sabes muy bien que ahora no respiro. Y estás grabando en el live y también el celular. Tú sabes muy bien que yo lo canto, pero nunca mal. Ahora yo le digo y por eso no hay querella. Está grabando y se llama María Angélica Ureña. Ahora mismo esto yo siempre le meto. Ahora dale, ahora sígueme la pista aquí sujeto. Una vaina bacana que se aproxima. Te voy a poner dos mujeres en cuero en la tarima.
Tú sabes pa' que te modele. Y pa' que venga tu mujer, ahí mismo yo te frene. Entonces yo y mi invito me la llevo. Eso es demagogia que tengo pa' ustedes. Súbeme el beat, que lo quiero escuchar. Escucha a este artista internacional. Cuando rapeo loco yo no me equivoco. Aunque pila de gente piensa que yo soy medio loco. Tengo más clases que tú, más dinero que tú. Oye papá, donde quiera yo te armo un revolú. Esos guares no tienen cotorra, no tienen casa. Están alquilados, todo para por. Tengo mi dinero, escucha lo que digo. Escribo, no pienso ni en mito. Lo que yo exhibo. Tengo mi novia tranquila en su casa. Oye guaremate, dime qué es lo que te pasa. Yo no quiero mujeres que le gusta el sonido, porque ahí mismo la despido. Escucha bien lo que te digo. Me gusta que la mujer grita caro. No quiero coro con pariguayo. Oye mi hermanito, lo que a ti te está pasando, yo por un guaremate no voy a coger nada. Por eso ando solo, tranquilo, como un locón en el Mercedón. Ok, atento ahora lo que yo voy a decir. Señores, vamos a mandar un saludo, ya nos vamos a despedir. Vamos a hacerlo en esta cosa y por eso soy primero, mi hermanito. Todo el mundo nos vemos el 17 de enero. Vamos a hacerlo en esta vuelta, el sujeto es el maduro. Empiezo en esta vuelta así con el número uno. Yo le digo una cosa y eso se lo repito. El director de la película, un saludo a Robertico. Vamos a hacerlo en esta vuelta porque soy él. Lo esperamos el 17 de enero y se llama Casi Fiel. Yo. Gracias, primera parte del elenco de la película. Soy muy duro. Oye, María Angélica Ureña, Juan Carlos Pichardo, Diana Filmo, Gaby de Sangre, el sujeto. Corillo dice, la vaina dura que se acerque tres veces, la película que se llama Casi Fiel. La vaina más dura que te ve tres veces, la película que se llama Casi Fiel. La vaina más dura que te ve estremecer se llama la película Casi Fiel. En tu cine más cercano pariguayo, vete a ver el 17 pa' que goces bien bacano. Pa' que te dé este artista, mira en vivo la actuando. Mira este tigre que no coge cotorra, Juan Carlos Pichardo el Vesubio. Bueno ya tú sabes, mira, Dios es un diluvio. En esa...